que en este caso se presenta nuevamente una división. Lo puse a propósito para el caso de que cuando busquemos la derivada del numerador, detalle por favor que hay un número que multiplica una función 7 y una función que sería el seno de x. Lo voy a hacer de la forma legal y luego, ¡pum!, el paso directo. Entonces, si quiere la derivada de eso, lo primero que hay que tener ahí presente es que por tener una división, lo más fácil del cuento es el denominador. Agarras el denominador y ahí está la derivada al cuadrado. En una división, la derivada, en el denominador, colocas el denominador que tenías elevado al cuadrado. Eso ya es automático. El detalle está en el numerador. ¿Cómo sería? La derivada del numerador, que sería 7 seno de x, la derivada de eso por el de abajo sin derivar, menos el de arriba intacto, por la derivada del denominador, que sería la derivada de abajo. ¿Okay? Igual que en el ejercicio anterior, vamos a traer este pana y este pana para ver cuáles serían sus derivadas. Para el caso del 7 seno de x, vean esto. El 7 está multiplicando. Yo puedo decir que esto es un caso donde es una función constante y otra función distinta que es f de x. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que yo les dije hace rato que para acá la derivada de eso era 0? Observen que por tener aquí una multiplicación, según la derivada, cuando tengo una multiplicación de funciones, la vaina era la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin tocar por la derivada del segundo. Así con el polo que toqué todo ahí. Era así, ¿no? ¿Se acuerdan? Resulta que la derivada del primero, si yo derivo una constante, es 0. Y 0 por seno, este término es 0. ¿Ok? Y esta es que va a quedar el 7 multiplicado por la derivada del seno, y la derivada del seno es el coseno de x. Esta es la forma, digamos, extensa, teórica, principal de hacer esto. Ahora, conclusión. Cada vez que tú tengas una constante por la derivada, por la función, y quieres la derivada de todo esto, es lo mismo que agarres la constante y lo multipliques por la derivada de la función. Entonces observa que si tienes 7 seno de x, es 7 por la derivada del seno, que es coseno. ¿Por qué queda 0? La derivada de 7, que es una constante, es 0. La derivada de una constante al ser 0, por algo, es 0. Y aquí el 7 está intacto, es la derivada del seno en este caso. La derivada del seno es coseno, y por eso me da 7 coseno. Y la conclusión es esta, que si tú tienes una constante por una función y quieres derivar todo eso, olvídate que la constante va aquí al intacto y te centres en derivar esa función. Por eso aquí podemos decir que si yo quiero 7 seno de x, la derivada de esto es 7 coseno, porque la derivada de seno es coseno y una vez 7 coseno de x. ¿Ok? Para el otro caso, que sería este pan aquí, x al cuadrado menos x, y quiero la derivada de eso, sería, por ser una recta de la derivada de este pana que bajo el 2, 2x, porque al restarle 1 a este pana me queda eso, y la derivada de x que dijimos que era 1. Entonces, x al cuadrado menos x, su derivada es 2x menos 1. ¿Sí? ¿Cómo me queda aquí esto entonces? La derivada de este pana que dijimos que es 7 coseno de x, por este pana sin derivar, menos 7 seno de x, por la derivada de esto que dijimos que es 2x menos 1, sobre todo esto que es x al cuadrado menos x elevado al cuadrado. Y esta, ¿sí? La vamos a dejar así. Puedes sacar si quieres, no sé, que es 7 por todo común. ¿Quedó claro esta? Yo cuando le hago la instructiva.
derivada de 7 coseno de x con el x al cuadrado menos x sería 7x al cuadrado coseno de x menos 7x coseno de x. ¿Sabes? Que también va a decir esto, ¿no? 7 coseno de x, el x sería el argumento por este x al cuadrado. Pero para no confundir, es como tú dices que se escribe, que sería 7 x al cuadrado coseno de x. Que sería en caso de que quieran estirarlo más. Pero un par se tendría que resolver eso, ¿verdad? No, porque es que al final, si te pones a ver, lo único que puedes sacar aquí es el factor común es un 7. Porque aquí tienes un coseno que multiplica esto. Si esto, por ejemplo, saca el factor común una x, aquí no puedes sacar el factor común una x. Entonces no puedes reescribirlo de una forma que sea simplificado. O sea, se puede reescribir, sí, pero para lo normal. ¿Quedó claro?